mucho, aún queda agua que sacar, sí, obviamente. Sacado así, pam, ahí se veía más amplitud que luego cuando has tirado para atrás. Ya. Quédate, casi quédate ahí. Bueno. Yo creo que te quedas ahí y se ve más dorsal, más amplitud. Ahí se ve más amplitud que luego cuando has tirado para atrás. Vale. Perfil derecho. Tiene que meter el culo dentro. Eso es, quédate ahí con el culo, ¿eh? Ahí. Baja un poquito los hombros. Ahí. Muy bien. Expansión. Remo. Buenísimo. Qué bien. Madre mía. Perfecto, perfecto. Buah, cómo se ve ahí, tío. Qué brutal. ¿Vale? ¿Tríceps? Eso es. Mantenemos ahí la pose. Hasta la red de piedra, abdomen y pierna. Ahí saco un poquito, pero ya está. La pose tríceps la hacemos de tríceps. Ahí un poquito más. Ahí, perfecto. Vamos, culada. Esa es la pose. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Con la pierna dura y esa pose. Eso es. Muy bien, tío. Pues para no haber venido hoy, no se me ha vacío ni nada. Y se te ve la piel mucho, mucho más pegada, el culo y todo. Se te ve brutal. Sí. El aspecto es buenísimo. Ahora que es durante el día, mira, cómo se vaya. Se vaya llenando un poquito más y soltando un poquito más de agua. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo va a seguir sin ahora? Vamos, bebete un vasito de agua y ya luego. Yo creo que haría para poder hacerlo vacío, me de 4 o 3 comidas, yo creo. Vale, perfecto. Suave es una más fuerte, almuerzo normal y la de antes más fuerte también, si no. Vale, sí, como llevas sin comer 7 horas y no estás vacío, no hay problema. O sea, que de puta madre. Y luego ya ir viendo si no. Exacto. Si sale. Si se alarga, no sé. No, creo que se alarga ahí. Muy bien, tío.
Eso es bufete de inglés, total. ¿Cuál es el desayuno? De pan y ya está. Solo pan. Voy a coger ahora, me traje un pantalón largo de red y si tengo que sudar después del desayuno más fuerte, que me entra más calor. Y porque tenéis sauna aquí, si no una sauna, 10 minutos de sauna y flipa ya. Me da ahí el calor, me traigo un pantalón largo de chándal. Me tapo, me echo la siesta, me levanto sudado, claro. Y ya suele ser la última deshidratación fuerte. Sí. He desayunado, y ahora ya toca descansar, me voy a quedar aquí, voy a pillar el streaming del Big Man para ver todo lo amateur. Porque me hace mucha ilusión, hay gente, bueno, hay muchos conocidos amigos y creo que van a hacerlo brutal. Y darles el máximo apoyo y luego por la tarde, a partir de las 7:30, salimos ya nosotros. Así que a descansar y estoy contento con el trabajo, así que espero que esta tarde lo veáis, disfrutéis y me apoyéis al máximo. Sí, aquí está Fede, aquí está Fede. Fede es su primer campeonato. Sí, Fede se ha condicionado para salir. Claro, es que están mezclando un poco. Es que cuando hacen categorías, bueno, hacen... Cambian los cinco finalistas, entonces como nosotros no tenemos quiénes son los cinco finalistas... Lo que pasa es que la crema arroz, si no le echas agua, o sea, perdón, proteína, espesa el doble. Si le echas proteína se rebaja ya un montón. La textura y todo. Y me voy a poner las cookies del desayuno. Voy a poner una. Solo una, el resto es para los huevos y eso. Las mías. No, las tuyas son esas. Ah, vale. Pues yo de las otras. Ah, claro. Que igual están malas. Eran las estriaciones de Osa Mayor hasta arriba, hasta el capepi. Se pueden comer, pero no están muy bien. Gracias. Yo creo que esto va a entrar bien, ¿no? Aquí hay una ración generosa de patatas, ¿eh? Entre esto y esto, yo creo que ya hacemos el día. Esto es un tomate. Hostia. Digo, se cae el peso del tomate. ¿El tomate no te lo comes? Ese, eso no pone fuerte. Está espectacular, ¿ves? ¿Sí?
exactamente. Si le gana a alguien, me invita a una paella y nos vamos contentos. ¿Qué? Que si le gana a alguien, si hay alguien debajo de él en la lista. Vale, vale. De puta madre. Vale, ¿vale? Pero tú sales. Es que siempre te tú sales como, y vos es como si fuera a ganar. ¿Vale? Sí, sí. Hay que darlo todo, disfrutarlo y fluir, hay que se transmita. Si tú sales con miedo o sin ganas, se transmite igual. Thank you.
¡Triunfo, Pablo! Two oh six, Emil. Two oh eight, and 2-10, Christian. Pablo, vamos, vamos arriba, Pablo. Venga, es ahora, es ahora. No nos relajamos, ¿eh? Okay, gentlemen, are you ready? Vamos, to the right. Vamos, Pablo, va. Venga, duro. ¡Vamos ahí dentro! ¡Venga, tú, Pablo, duro! ¡Venga, vamos duro! ¡Pablo, aprieta! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Pablo, to the right! ¡Vamos ahí! ¡Vaciamos! ¡Eso es! ¡En face drop! ¡Pablo! ¡Vamos ahí! ¡Esa pierna, señor! ¡Qué mierda! 202, 206, sweet. Vamos, Pablo. Esa
ahora, vamos, vale. ¡Vamos! ¡Relajado, ahí duro! ¡Venga! ¡Ahí, pecho, pecho! ¡No te relajes ahí! ¡Eso es! ¡Sánchez! ¡Vamos! ¡Venga, Pablo! ¡Zafa! ¡Vamos ahí! ¡Qué pierna! ¡Fuerte! ¡Sí, señor! ¡Mira! ¡Aguanta! Vamos, ahí Pablo. Respira ahora, vamos. Entre, eso es. Vamos, baja un poco. Vamos, Pablo, duro. Duro, duro, Mete dentro. Vamos. Eso es. Dentro, Pablo. Pablo, lo damos todo, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Duro el abdomen, no relajamos! ¡Abdomen! ¡La pierna! ¡Brutal! ¡Vamos! ¡No hay relax! ¡Bien, respira, oxigénate! ¡Bien, estamos ahí! ¡Pablo, vamos! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Vamos! Cristian, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Last spread! ¡Vamos duro ahí! ¡Bien esa pierna! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Duro ahí! ¡No relajes! ¡Sánchez! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, Pablo! ¡Sí, señor! ¡Qué bonito! ¡Aguantamos ahí, Pablo! ¡Ok, relax! ¡Facebook! Okay, 204, 208, and 210. You can go out. Thank you, guys. 233. And now, the rest of the competition. Yo vi un momento y le digo, si nos hacen una más, me bajo. No, tú cuando has visto que el otro se ha bajado, tenías que haberte bajado también. Bien. Cuando Amir se ha ido a retomarse el cliente, tenías que haber salido también. Cuando Amir, ya, Wall Street. De primera tenías que haber salido. Luego ya, luego yo he visto que estaba pensando, pero es que le ha dado igual, yo estaba de su lado igual que él. Ya. A mí no me ha dicho nada. Por eso, tú, como no has visto que el otro salía, pues tú te hubieras ido directamente y te hubieras dicho sal. Ya está. Sí, sí, no, claro. Se han matado, aquí está, hemos empezado fuerte la temporada. Sí, de verdad. Como... Y picotea algo, ¿vale? ¿Eh? Picotea algo, si sientes que te sí, puede, sí. ¿Eh? O sea, hombre, no tenga, pero poco, me estoy vacío.
José Manuel, Pablo y Cristian. Front post. Two, 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 four, switch. Vamos, José, no pierdas. Vamos. Straight out. Dos pasos más, Pablo. Dos pasos más para allá. Gracias. Front double pass. Vamos, qué bien, Pablo, qué bien. Qué bien, Pablo. That's good. Vamos, 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 side chest, sorry, side tricep. Vamos, 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 thank you, gentlemen. Here we go with 1 minute of post down. Come on, post down. Three, two, post down. Me. Thought it was distance, but haters is next to me. Talk to the spirit, you know I've been heavenly. Company definitely show your trajectory. This ain't a diss, cause I say it respectfully. It's time to eat up, bread like a speeder. Taking it deeper, and that's how it better be. I never let the comparison get to me. I just remember the promises meant for me. I know the enemy and that he sent for me. I keep the blood of the lamb as my centerpiece. I cannot trust in no crystals or energy. Look at the chemistry, it do not even mix chemically. Most of the tricks, they be gimmicks, they mimic the truth. It's poison and we got the remedy. There is a bomb, apply it. The fire can stand to the tallest of giants. The tyrant and all the suppliers are scheming. And lying, they selling his dreams and we buying it. Show me the chicken, I'm frying it. Show me the dough and I'm prying it. Ain't never lacking it, so what I'm packing, he taking it, he magnifying it. They say you ain't about it. Tell them that you finna make it, but they doubt it. But God did it. But you rose like the flower. Tell me what it's like to live with superpowers. I don't know, but I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. I just know that I'ma. The bus, the truck, the gas is stuck. I ain't the one to rely on the luck. I put in work and then he show up. I know it's faith that's in the reps. Ain't no regrets, I do too much. It ain't me if you saying I stunt. He calling the plays and I do what he want. This ain't a front, glory to G-O-D. It's what you could do with a mustard seed. It's what you could do when you start to believe. Take fear and you cast it inside of the sea. 100% out of me, cause he gave it all on the tee when he let it bleed. So what is you saying to me? You just insecure about the love that turned me to a beast. I take a step and I ain't turning back. He made me first cause I know that I'm last. I ain't got time for no thing in the past. Learn from it first and then I react. Hands off me, don't hold me. Get it jumping like a trampoline. All truth ain't no trolling. We in good hands, no folding. They say you ain't about it. Tell them that you finna make it, but they doubt it. But God did it. But you rose like the flower. Tell me what it's like to live with superpowers. I don't know, but I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. Guys, thank you. All right. Control to the second line. All right, thank you, gentlemen. This will be a cadaver. To Pablo Chapis from Spain.
Please take the third place, the bronze medal, the check of $3,000. To Jose Manuel Muñoz Quiles. Alright, please take the first place, the gold medal, the check of $10,000, the title of 223 IBB Pro League Big Man, 40-minute Pro Jam, and the overall Big Man ring, and the ticket to the 223 Joe Williams Olympia Stage in Orlando, to your winner, Roman Free! Give it up to our top five. Flipando, tío, aquí en persona. Bueno, chicos, ya nos despedimos, nos vamos del hotel, acabamos de desayunar. Hemos vaciado el buffet. Bueno, yo no comí casi, No, es que quería fruta y no había fruta, tío. Joder. Ahora iremos a por fruta. Y ahora me quedan 7 semanas hasta el European, que no voy a comer fruta ni olerla. Y digo, quiero una piña, quiero algo, y no me la podía comer. A ver si... No es broma, ¿eh? Vamos a ir a buscarla. Voy a ver si me como un trozo de piña, yo tranquilo. Y o piña o sandía, lo que sea. Mira que te apetezca piña, y, tío. Y de ahí ya nos vamos para Valencia y nos vamos a entrenar. Y me lo voy a entrenar directo, que empezamos ya a descargar. Nos vamos a empezar a apretar. Que vamos ya directos para el European en 7 semanas. Y nada, de verdad, sobre todo gracias a Santi. Estoy súper contento con el trabajo. O sea, de verdad, ya que mucha gente... dar reconocimiento a sus preparadores y demás, yo llevo toda la vida con Santi, entonces el reconocimiento se lo da el mismo con el trabajo que está haciendo conmigo y con todo el resto de sus atletas. Por ejemplo, ayer hubo otro pro, Jordi, que se hizo pro este año, tiene 25 años, 26, no me acuerdo también, es súper joven, sí. Lo lleva Santi, se hizo pro hace unas semanas en Portugal, salió muy bien ayer, salió brutal, súper joven, lleva muy poco tiempo compitiendo y quedó séptimo. Quedó séptimo en su debut, o sea, una locura. Y eso lo ha hecho Santi. Y la semana pasada la otra hizo prueba de otro culturista. Y nada, estoy súper contento con el trabajo de él. Creo que no puedo estar a mejores manos. Y esto ha sido de improviso, en 10-12 días, salir aquí. Y creo que hemos salido muy mejorados. Creo que este tipo de trabajo ha sido un trabajo minucioso, que hemos ido llevando de forma regular. Y en 8 meses hemos salido con 5 o 6 kilos más, pero donde tienen que estar los kilos, ¿sabes? La cintura se mantiene bien, me he grabado bien, las piernas separadas, tal. Ahora falta rematar un poquito más la condición en 7 semanitas. ¿El feedback de los jueces? Ah, muy bien, que se han sorprendido del cambio en tan pocos meses de la diferencia de tamaño, que ahora se me ve muy lleno, que se me veía como un open. Que la espalda ha mejorado mucho, que sigue siendo mi punto más débil, pero que ha mejorado mucho en muy poco tiempo, entonces a seguir así. Y que busquemos ahora un poquito más de condición y ya está, y eso es el clima que hay. Sí que es verdad que hay alguna pose que me como han metido músculos este año y demás, la expansión de frente no ha acabado todo, es la única que estoy. ¿Crees que tiene que ver algo del hombro con eso? También tengo, cuando tengo el hombro roto, antes no podía grabarlo, ahora me siento un poco mejor, pero no sé, es algo que quiero mirar. Pero bueno, cuando la consigo clavar bien, pero muy pocas veces la consigo clavar.
Entonces, es la única pose que estoy así. El resto creo que las he mejorado. La expansión de espaldas la he mejorado muchísimo. O sea, muchísimo. Me veo mejor a doble dices, los femorales los tengo mucho más profundos, mejor. Las piernas yo flipé ayer. La pierna, el tamaño, estoy muy contento, la separación, exacto, la calidad. La cintura bien, de arriba he cogido tamaño, me veo mucho más V. En el dorsal de frente, los brazos han mejorado. O sea, estoy muy contento, no puedo quejarme. Así que, de verdad, agradecer y hacer un reconocimiento a Santi, ¿vale? Que se lo merece. Y a Nuria también, por animar. Y a Nuria, si viste a alguien enseñar. La animadora. O sea, en todos los vídeos y demás es brutal el apoyo. Y que hacemos un team y una familia brutal, ¿vale? Y nada, vamos a recoger y a pirarnos. Y ahora cerramos el vídeo, ¿vale? Que queremos ir a Valencia ya y a entrenar y a empezar ya la cuenta atrás para 7 semanas. Y, no menos importante, sino la que más, la que está detrás de cámara, ¿vale? Porque, bueno, este vídeo es ahora por Filmmaker, pero el cierre lo está haciendo ella, la que está haciendo todos estos vídeos pre-competición. Los hace y los edita ella, quien está ahí apoyándome cada día, viviendo conmigo cada día, es ella, o sea, mi pareja María. Y de verdad que no puedo estar más agradecido. Os digo, mucha parte del posing que he ido mejorando es en parte gracias a ella. Y nada, sobre todo gracias a ella por todo. Quien me pinta es ella. Eso sí, no voy a tintarme más con ella porque me sabe mal, me tengo que dar muchas capas, son 3-4 capas. Y creo que la próxima vez daremos pistolita y demás. Y así ella se evita estar más tranquila en el campeonato. Y nada, que te amo. Yo también, amor. Te amo y que somos un equipo muy fuerte, un equipo enorme y que vamos a ir a por más juntos. A tope. ¿Qué miras? Están las fotos del show en el PC y Moose Online. Y nada, estoy descargándolas ya, que están chulas, hay fotos chulas. Las estoy descargando y luego si veo que me hacen gracia igual también las pillo oficiales que tienen más resolución por si quisiera o encuadrar alguna o algo. Y bueno, chicos, hasta aquí el campeonato, el Big Man. Hemos quedado cuartos al final. Ha habido un nivel que ha estado muy bien. Éramos al final 11 atletas. Y nada, enhorabuena al ganador Roman, el segundo quedó Mir. Los dos alemanes brutales, han salido triturados sin piel. Luego yo he quedado cuarto, Josema queda tercero. Enhorabuena, Josema, brutal. O sea, que tenga 21 años y haya salido con el físico que salió más lleno, salió brutal. Y con 21 años es una locura. Hemos estado ahí los dos, o sea, porque han comparado primero y segundo realmente a los dos alemanes, porque lleva una condición aparte, sinceramente, salido sin piel. Y luego, pues hemos estado Josema y yo ahí tercero y cuarto, que puede haber quedado tercero perfectamente, y él al revés, y al revés. Pero han decidido ser jueces y está muy justo también para mí, o sea, es que es un deporte muy subjetivo, José Mar salió brutal y encima tiene 21 años, o sea, lo que le queda por delante a mí me ha dejado flipando. Así que nada, súper contento porque hemos salido ya a competir, he salido mucho mejor que hace 8 meses, o sea, yo estoy contento por la mejora a nivel muscular, a nivel físico, la condición en 7 semanas, que es el objetivo en European, vamos a buscar mejorarla, pero lo dicho, no hemos salido mal, o sea, la condición no ha sido mala en este campeonato. Comparado con los dos primeros, falta condición, porque iban sin piel, literal, es que sin piel, era una locura. Pero nada, estoy muy contento, espero que hayáis disfrutado mucho la gente que haya venido al show, la gente que lo hayáis visto. Que apoyéis al culturismo español, que no intentéis hacer mala sangre de nada, porque al final José Mas es un pepino. Y yo si hubiera quedado tercero, pues estaría más contento. Obviamente yo compito por ganar, me hubiera gustado quedar primero. Pero primero sé que me iba a ser, me hubiera gustado quedar segundo, tampoco, tercero, tampoco, pues cuarto, es lo que hay. Lo deciden los jueces, ¿vale? Así que de verdad, gracias por el apoyo. Vamos a seguir peleando estas semanas. ¿Y la gente que vino a verte también al meeting? Sí, vino mucha gente. O sea, vino mucha gente al meeting, al campeonato, a pedir fotos. Y estoy súper agradecido a toda esta gente que os habéis desplazado para venir al campeonato. De verdad, sois enormes. Que sé que muchos, a última hora, a una semana, ajustasteis un poco para venir y todo de partes de España. Espero que hayáis disfrutado mucho, espero que os haya molado el show, que os hayamos hecho disfrutar y que os animéis a venir en 7 semanas al European aquí en Alicante, que creo que va a ser un show mucho más brutal aún. Creo que va a ser un show mucho más brutal aún. Y espero yo por mi parte al menos salir aún mejor. Voy a dar lo mejor de mí estas semanas
espero no tener ningún contratiempo más, poder entrenar mejor a las piernas y todo y demás, y salir con una versión un poco más mejorada, que creo que puede terminar tener un resultado un poco mejor. Aunque ya os digo, cada campeonato es un mundo, el europeo va a ser otro campeonato. Aunque aquí haya hecho un top 5, o sea, haya quedado cuarto dentro del top 5, en europeo va a ser muy difícil eso, pero vamos a luchar por salir mejor que nunca e intentar estar ahí. Así que nada, chicos, con esto despido el vídeo. Espero que os haya molado mucho el show day. Gracias mil por el apoyo. Espero que sigáis apoyando el culturismo español, que me sigáis apoyando a mí en especial. Os lo agradezco muchísimo y gracias a vosotros. Puedo dedicarme cada vez más a esto. Estoy haciendo sorteos para que me podáis apoyar más, para agradeceros el apoyo que me dais. Y nada, como siempre, también os dejo por aquí los enlaces de los sponsors míos, que me ayudéis mucho. Estoy sorteando un iPhone 14 Pro aún, ¿vale? Hasta todo el mes de agosto. Los que compréis con mi código NeoGenis, con el código Yopis en NeoGenis, entráis en el sorteo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.